Paseando por Barcelona como si nada, poco antes de las 9 de la mañana, un fotógrafo encuentra a Puigdemont y Turull escoltados por su círculo de confianza. Cuando se acercan a la multitud se escucha. Piden discreción, no quieren llamar la atención para que los Mossos no se percaten de lo que está pasando. A la carrera, Puigdemont llega al Arco del Triunfo. Tardan 13 segundos en subir la pasarela mientras por los altavoces se escucha. Donem la benvinguda al 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Y sale al escenario. Pasa ante el público 6 minutos y 12 segundos hasta que su abogado le dice: vamos, nuevas indicaciones por los altavoces. Le acompañarán al Parlamento, pero según algunos testigos, Puigdemont se coloca un sombrero de paja, supuestamente para camuflarse entre el gran número de personas que le espera tras el escenario con el mismo sombrero. Una decena de mossos de paisano le pierden de vista. Y mientras la comitiva avanza por el cordón preparado, el expresidente se pone una visera y junto a Turull se meten en este coche blanco que ha llegado mientras se daba el discurso. En la zona del copiloto hay una silla de ruedas. Los mossos han identificado a la propietaria del vehículo, Bárbara Vidal, una tenista que participó en los Juegos Paralímpicos de 2004 y que ahora ha ejercido de chofer. Y no ha sido la única ayuda que ha tenido. Tres mossos han sido detenidos por facilitarle la huida y los tres ya están en libertad. Desde que se le ve por primera vez hasta que huye han pasado unos 16 minutos sin que las fuerzas de seguridad actuasen. Hoy el expresidente asegura que no entiende el entusiasmo de algunos responsables por intentar detenerlo. La col·laboració entusiasta d'un govern de Catalunya al que ja se li havia acabat el temps. Puigdemont asegura haber vuelto a Bélgica y no se descarta que siga en Cataluña.